El Instituto Valenciano de Finanzas presentó este jueves en Rafal las líneas de financiación y ayudas destinadas a los proyectos empresariales desarrollados por autónomos y microempresas de la Comunidad Valenciana. En el caso de la Vega Baja, estos préstamos están orientados a aquellos empresarios que se han visto afectados por la gota fría para que puedan reanudar su actividad económica lo antes posible. ¿Cómo articulamos estos tipos de interés negativos? Pues estamos dando préstamos que irán desde el 0% al 0,75%, pero que al final de la vida útil del préstamo incorporarán un tramo no reembolsable del 5%. Si tú al final me pides, pongamos, 100.000 euros, acabas devolviéndome 95.000, porque hay 5.000 euros que paga el Consejo para que las economías de la zona pues de alguna manera pues tengan pues, o sea, más vigorosas, para que se invierta más, para que se crezca más y que los negocios de alguna manera pues tengan nuevas oportunidades, ¿no? Por tanto, Illueca identifica tres líneas de acción, siendo la primera de ellas de liquidez inmediata. Personas que se han visto afectadas por el temporal, que han perdido maquinaria, que han perdido existencias, que tienen daños en su explotación, estas personas pueden contar ya con una ayuda de liquidez del Instituto Valenciano de Finanzas dirigida a cubrir los vencimientos de sus obligaciones con las entidades financieras en los próximos 12 meses. La idea es bien sencilla, ¿no? Tú tienes unos pagos pendientes por préstamos que tomaste en su día afectos a la explotación, es decir, tú pediste un préstamo porque necesitabas dinero para maquinaria, porque necesitabas capital de expansión, porque de alguna manera necesitabas financiación para tu negocio. Bueno, pues si ese préstamo está vivo y ahora tienes un problema porque has sido afectado, pues nosotros lo que haremos será cubrir esos vencimientos. Hasta 75.000 euros si el afectado es un autónomo, hasta 125.000 si el afectado es una microempresa. Y definimos las microempresas como empresas de hasta 2 millones de euros de facturación, de hasta 10 empleados. Entonces, este es, digamos, el colectivo al cual va dirigido este primer bloque de ayudas. Estamos hablando de una financiación al 0% de las cuotas que vencen en los próximos 12 meses. Transcurridos esos 12 meses, consolidaremos el préstamo por el importe, digamos, desembolsado por el instituto, y a partir de ahí el cliente tendrá 4 años para devolvernos estas cuotas que hemos pagado nosotros para darle esa facilidad, digamos, de liquidez, ¿no? La segunda línea apuesta por las empresas afectadas por esta gota fría para que puedan reponer su equipamiento lo antes posible y volver así a la normalidad. La segunda línea es una línea no tanto centrada en operaciones vivas como en operaciones nuevas. La empresa afectada por la dana puede necesitar nueva maquinaria, puede necesitar nuevo capital circulante, existencias. Bien, en ese caso entramos también al 0% y también con el concurso de la Sociedad de Garantía Recíproca. Estamos hablando de operaciones, repito, nuevas, no refinanciación de otras que estuvieran previamente con la banca, en las que estamos dando plazos de hasta 10 años. Generalmente, con plazos de hasta 7 años, pues no se va a solicitar garantía adicional, pero nosotros podemos llegar hasta 10 años. En aquellos sectores de producción primaria de productos agrícolas, podemos llegar a carencias de hasta 4 años. En los sectores, digamos, ordinarios, las carencias pueden llegar a 2 años. Pero en cualquier caso, serán préstamos de hasta 250.000 euros para microempresas y autónomos que se concederán al 0%. Y de nuevo, con la colaboración de Afines EGR, de nuevo, sin coste de aval para el cliente. La tercera y última actuación no se centra solo en las empresas afectadas, sino en toda la economía del municipio. Puede haber empresas residentes en estos municipios con un establecimiento de producción en los municipios afectados, pero que no hayan sufrido daños o que tengan daños que no puedan acreditar o que no superen el umbral, digamos, significativo que establece el instituto. Bueno, pues para estas compañías, que son buenos clientes, que son empresas serias, cumplidoras, trabajadoras, vamos a tener incentivos para que se reactive la economía de la zona. O sea, no se trata únicamente de paliar daños, se trata de una apuesta general por la economía de la zona, donde nosotros incorporaremos tipos de interés negativos. Esto quiero subrayarlo, son tipos de interés negativos para
inversión y capital circulante en empresas, pequeñas y medianas empresas. Ya no estamos centrándonos únicamente en autónomos y microempresas, sino en general en empresas de la zona, para que hagan nuevas inversiones, para que crezcan, para que el negocio lo amplíen, de manera que al final el estímulo que esto suponga sea un estímulo que revierta en toda la economía de la zona. A la sesión formativa celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rafal acudieron alcaldes de diferentes municipios de la comarca, así como representantes de las agencias de desarrollo local, con el objetivo de recibir toda la información y poder asesorar a los solicitantes sobre el proceso de trámites que deben realizar para acceder a los préstamos económicos.